el año 92 se cultivaban en España 250.000 hectáreas de patata. A fecha de hoy nos quedan 72.000. La situación es la que demuestra la cifra. Pues en España lo que hacemos es traer patata, que el francés mete en una cámara en el mes de septiembre, la almacena a 4 grados para que parezca que la piel es nueva, y entonces empiezan a mandarnos esas patatas que han estado conservadas a 4 grados, y verdaderamente la ama de casa nuestra no la diferencia, porque la apariencia externa es la misma. 23 kilos de patata cara son 23 euros, 23 kilos de patata barata serán 8 o 10 euros. La crisis que tenemos de luego es muy grande, pero yo creo que cualquier ama de casa española se puede gastar en unas patatas 23 euros al año. Llevamos mucho a gala eso de que la Rinconada, pues se fabrican aviones, pero no queremos que solo se fabriquen aviones, que queremos que se sigan fabricando. Queremos que se fabriquen aviones, pero también queremos que se sigan produciendo patatas, un buen melocotón. Es decir, no queremos discriminar ninguno de los sectores que nos permita desarrollar economía y que nos permita, pues, generar riqueza en la localidad. Y hoy, oye, pues una fiesta, es el primer año que se organiza esto con esta dimensión. Hemos querido ser también, pues, modestos en cuanto a la organización, pero por el ambiente que vemos aquí, esto se puede disparar, y de cada año sucesivo queremos que la Rinconada y la fiesta de la patata vayan de la mano.